Es la primera vez, creo, no me recuerdo, con secuencia que Flamengo es parte de la presentación, pero era muy, muy buena y muy interesante. Aparte del flamenco, España ha demostrado ser una potencia en baloncesto y un país que puede organizar grandes eventos, ¿no? Definitivamente. Eso no es solamente de ayer. En época tuvo un mundial también en España, 86. Varios europeos, de no hablar de torneos, etcétera, etcétera. Ciertamente, y ahora especialmente cuando el baloncesto es tan popular en España, esto debe ser un éxito si hubiese de haber la organización de este mundial. Yo conozco desde muchos años señor Cés, pero era siempre en sombra de Ernesto Segura de Luna. Ahora, cuando es presidente único, no solamente ejecutivo, muestra que es un buen organizador, que tiene ideas, que porta el baloncesto español adelante. ¿Cómo es España un país abierto, con bastantes sedes, formarán parte de este campeonato del mundo si se nos concede? Y además luego pues ha habido una representación de la cultura española que ha sido muy bien acogida. Más allá de la puesta en escena, yo creo que debemos estar satisfechos por lo que hemos hecho. No hay que, por supuesto, confiarse, no hay que decir que los demás no vayan a tener su oportunidad, pero yo creo que hoy se ha dado un pasito adelante significativo. Y luego yo creo que hay que ir, entre comillas, en el cuerpo a cuerpo. Al final son 20 los que votan, hay que intentar convencer a la mayoría. Eso no quiere decir que no se hagan los deberes de las infraestructuras, de que estén todos los, cuando vengan a visitarnos, todos los pabellones en perfecto estado de revista, o si hubiera que construir alguno, planificarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo que no es menos cierto es que hay que hacer un trabajo muy personal, hay que ir contando nuestro proyecto, y si hay que irse a Oceanía, se va a Oceanía, y si hay que irse a África, se va a África, y si hay que irse a Europa, se va a Europa. Es trabajárselo, el voto para el que se lo trabaja. No paramos nada menos que esto, ¿no? Yo creo que España tiene carácter, y la Federación Española tiene un jefe que, bueno, pues cuando quiere algo se pone todo, y todo el grupillo ahí trabajando muy duro. Ha sido muy buena, ha sido al nivel que tenía que ser, y creo que esto es muy bueno. Yo creo que la ayuda y el apoyo que tiene el gobierno también, las palabras de Jaime Lisabetsky han sido muy positiva y seguramente bien recibida, ¿eh? Pero la carrera va a ser complicada. Ahora las candidaturas se han visto cuáles son los mensajes que cada uno quiere pasar, y obviamente se van a decir que no, este no está bien, que no, mira este que ha hecho. Esto ahora sí que empieza la batalla, digamos, de intentar de ganar la simpatía y tal, pero es pronto. Ahora hay que ver cuál es el fundamento del sólido, lo que está detrás de la candidatura. Por el momento es show, ¿no? Se han presentado y han hecho el paquete. Vamos a ver lo que está en el paquete, ¿no? Yo creo que la hemos saldado brillantemente. Creo que le hemos demostrado a los miembros del board y a todos los amigos que nos han acompañado que tenemos una candidatura sólida, que tenemos una candidatura basada en la experiencia, basada en un país que es de baloncesto, basada en una capacidad organizativa, yo creo que muy importante, y hemos demostrado que hablamos de realidades, que no hablamos de sueños. Sí, yo creo que hay mucha gente que está predispuesta. Sabemos que nuestros rivales son unos rivales de una magnífica entidad, tanto Italia como China. Algunos pues pueden tener más posibilidades desde un punto de vista económico, pero yo creo que la candidatura que hoy presenta España es el compendio de todo aquello que los miembros del FIBA y el baloncesto mundial pues quieren, y sobre todo que es una candidatura que va a ser hecha entre todos, y entre todos digo de los 5 continentes, y me gustaría que al final fuera por y para el baloncesto.